noche aquí, ¿no? O día 21 entrou a primavera e celebrase en todo o mundo o día da poesía. Vai nos asistir agora Xavi, porque estamos aquí para ler os poemas relacionados cos números e coa matemática. Vale, estamos aquí. O Día Mundial da Poesía foi instituído por Oresto en 1999. Celebrase o 21 de marzo, coincidindo con a chegada da primavera, para impulsar o papel da poesía como expresión de capacidade creadora, da liberdade de pensamento, da conexión entre as culturas, que non imos ver nunca como algo anticuado. Xa que este curso lema das bibliotecas escolares galegas e biblioteca escolar matemático, non recibimos a primavera e a poesía lendo algúns poemas relacionados coas matemáticas. As matemáticas están por todas partes, no xoguete do pequeno, na rúa paralela, no cambio que se entrega o carniceiro, no edificio construído, no dinero perdido, no tamaño da casa, no cadro que un marca, na tarxeta do banco, tamén na vitrasa. A poesía tamén está por todas partes. A poesía está nas cousas que nos rodean a diario, na música, na amizade, no supermercado, na risa, na moto, no váter, na esperanza, na rutina, nas cousas persoais, na licencia de saída, no barco caminado, na tristura, no teu barrio, no teu coberto, no ordenador, no inverno, na paisaxe, na conversa e nas ruas. Matemáticas e poesía están por todas partes, teña que coincidir. Un matemático que non é un certo sentido, un poeta, non será nunca un matemático completo. Carl Weyers. Propoñemos a lectura de algúns poemas matemáticos. Díaz Antonio Córdoba, catedrático de Análise Matemática, Premio Nacional de Investigación 2011, e un meu comprometido na tarefa divulgadora, que se cadra nalgúns casos non son os mellores poetas, os mellores poemas dos seus autores, pero en todos podemos ver a relación entre matemáticas e poesía, porque, como di Pérez Ferrer, mesma poesía ten as súas regras e as matemáticas as súas licencias. Pero aí van eses poemas, poemas nos que hai números, os que se fala deles ou de conceptos matemáticos, nos que estes se aplican a outros ámbitos. Lé cada poema con paciencia, estudia os idiomas dos ricos, as matemáticas en toda a existencia. Alta Sánchez. Este poeta que acaba de ler Xavi na UFACAS, lé cada poema con paciencia, estudia os idiomas dos ricos, as matemáticas da túa existencia. Cada un que lea esa que o que poida de cada un deles. Todo isto está aí fora. En verso, usando números e conceptos matemáticos, por veces facemos sumas, mas outras veces restamos. Con palabras e con números propóñensenos problemas e tamén é moi posible que se formulen teoremas. Uxía vai nos ler un problema matemático. Despois, a solución. Un cesto de naranjas do mercado robou e por entre os huertos escapou. Al saltar unha valla, la mitad más media perdió. Perseguido por un perro, la mitad menos media abandonó. Tropezó en una cuerda, la mitad más media desparramó. En su guarida, 2 docenas guardó. Vosotros, los que buscáis la sabiduría, decidnos, ¿cuántas naranjas el ladrón robó? Con palabras tes calquera operación, mesmo raíces cadradas, demais multiplicacións. O aspecto sospeitoso é a do ex-autor. E o probata pende a súa alma por a da árbore de lelos. Se era en mandioca, poderes mendar tapioca, pero talleres con grande atención y sería o diente de león. Hay raíces que se venden en sacros inferiores que planeaban eliminar al árbol superior. Olvidaron, sin embargo, un principio elemental. Ningún triángulo puede existir con dos ángulos. Perpetrado el crimen y, como era de esperar, el triángulo completo desapareció del mapa y con él los victimarios. En el diseño del universo, nadie está libre de acabarse su propia. Loubámoslles outras veces as virtudes, os números, a súa cerna, o esencial, de algúns numeriños soltos ou de todos por igual. Algúns números son loubados. Gabriel, a ver, que nos Oda al número 100. Redonda negación, la nada existe. Encerrado en un círculo profundo, y ruedas derrotado por el mundo, que te dio la verdad que no quisiste. Como una luna llena su figura, grabada en el papel, a tinta y sueño. Dueño de ti, tenías a ser dueño de toda la existencia de la memoria. Tu corazón inmóvil y vacío ha perdido la sangre que no tuvo. Es inútil será donde no hubo más que un cuerpo en el cuerpo sin maquillo. Redonda negación, redonda esencia, que no ha podido ser ni ha pretendido. Solo el alma sueña no haber sido porque no ser es ser resistencia. Además, podemos falar de todo. Usamos, por exemplo, para facer descripcións. Aí fora podedes ver unha balada dos números. E tamén valen os números moi ben para a narración. Cuéntame un cuento de números. Háblame del 2 e del 3. Del 8 que é al revés, igual que yo del derecho. Cuéntame tú que te han hecho el 9, el 5 y el 4. Para que los quieras saber. Anda pronto, cuéntame. Dime ese 3 que parece los senos de cualquier coca. Dime, ¿de quién se enamora ese tonto que es el 3? Ese 4 que es el 2, se están arreglando siempre. Pero a mí me gusta el 7, porque es un roto en la vida y como estoy descosida, le digo a lo triste de tú. Cuéntame un cuento y muy lento, que aunque aborrezco el guarismo, espero gozar de lo mismo si eres tú que me lo cuentes. Leila Vilas, leo, soldado do bello inmigrante. Eu tiña un fogar, unha casa con erras nas paredes e andorinhas na beira do tellado. Tiña un regueiro gatuleiro, 4 rufos, bacelos e albariño. Un ceo agarigoso que enfrentaba de luz a miña vida. E se máis regalía merecese, tiña 20 anos. 20 espadas justiceiras enurradas para exigir e para mitar. Perdindo todo. O xogo agobiante de migrante, perdurando gañar, vivir, medrar. Trouxo unha sorte, soidade e morte. E sobre todo, podemos falar do amor. Agora, falamos da vida e do amor. María, falanos da vida, o poema de García Teixeiro. Bicos nunha guitarra, que cando choras o vento cala. Teño dous bicos nunha guitarra, que cando bica, as rosas falan. Só teño un bico nunha guitarra, é para ti, moza galana. Vive ese bico nunha guitarra, tremen as cordas, moza xitana. Bico agochado nunha guitarra, bico calado, bico de prata. Teño unha barca, teño un cortello, teño dous porcos e un limoeiro. Teño un can branco e un can amarelo, teño dous gatos, vos marineiros. Pescan de noite, preto do ceo. Pescan de día, lonxe do rego. Teño medusas, 2 caranguexos, 3 calamares, fumes espesos. Miña naicinha, que cousas teño? Xa non me collen no meu caderno. Na lúa, un bico de lúa. E no chal, 2 bicos de pan. E no río, 3 bicos de frío. E no lume, 6 bicos de fume. E no ceo, 10 bicos de seo. E na cor, 10 bicos de amor. Haz todo lo que puedas para que se disuelva en tu memoria. Destrúyelo, trastúecalo, 8, 6, 2, 4, 1, 5, 4. Romper el ritmo que le correspondía. 4, 5, 2, 6, 1, 8, 4. Ya no lo necesitas. No necesitas esos números, esos nombres, sus obras. 2, 6, 8, 1, 4, 5, 6. ¿Está bien o no? Y suponiendo que alguien te responda, será otra voz la que responderá. Baraja el número, confúndelo, desordénalo. Así, 1, 4, 2, 5, 6, 8. ¿Está bien o no? Baraja números y nombres, barájalos, sobre todos los nombres. ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? Silencio. Olvida, tacha, borra, desvanece sus nombres y números. No intentes modelar la niebla. Resígnate a que el viento la disperse. Colinas plateadas. Y que os animéis a ler algúns máis que tedes expostos, tedes na página do Instituto colgamos algúns enlaces onde podedes ler moitos máis deste tipo, poemas formulados utilizando conceptos matemáticos, alxebraicos, xeométricos de todo tipo, poemas nos que se xogan con números, poemas nos que hai números simplemente, coa vida, coa guerra, coa amor, ecuacións formuladas, poemas visuais construídos con números, figuras feitas con letras, todo tipo de composicións artísticas que supoño que en algún caso vos poden gustar. Así que animos a que os leades, que se tedes todo o que queráis. Se despois nos sobra máis tempo, pois podemos algúns que está moi interesadísimo, iso estén aí mirando, podemos ler algún texto máis. Alto Pinar, cuatro palomas por el aire van, cuatro palomas vuelan y tornan, llevan heridas sus cuatro sombras. Bajo Pinar, cuatro palomas en la tierra están. ¡Qué bonito! Oda al número 2. Siempre infantil caminas por las cifras, enseñando tu cola con diablo y tu panza de niño adolescente, por donde se resbala la ternura. Eres al fin el único juguete que traza el usurero con su pluma, signo de los papeles escolares, príncipe y equilibrio de las flores. Cuando tu nombre se abre entre mis labios, apenas si se mueve tu figura. En el aire nadando te me alejas por un mundo de hierro y de penumbra. ¿Qué vas a hacer cuando el dolor te lleve por las altas ventanas de la sombra? ¿Qué vas a hacer cuando los haces vengan a oscurecer su gran tentador? Vuelve a mis labios niños, quiero hacerte corazón infantil. Vuela de los papeles a los prados, donde crecen los soles y las lunas.